Esta danza surgió posterior a la construcción del templo de San Roque, que originalmente era una ermita. De la primera mitad del siglo XIX se construyó el Panteón de San Roque en lo que era Tuxtla, debido a que la gente moría de alguna enfermedad contagiosa, alguna epidemia, y entonces el panteón en ese momento era el camposanto que estaba fuera de la parroquia de San Marcos, que ahora es catedral. Este panteón de alguna manera fue como para gente pobre y sobre todo que había muerto de este tipo de enfermedades, ¿no? De epidemias, donde había llagas, donde había heridas. Este santo franciscano, San Roque, es un culto dedicado, sobre todo los franciscanos le han dedicado este culto, y la característica que tiene San Roque es que tiene llagas en su piel, ¿no?, en sus encarnaciones, y un perrito que según la historia le lamía las heridas a San Roque, porque se contagiaba, ¿no? San Roque llevaba alimento y llevaba la palabra de Dios a los enfermos de peste, y entonces el perrito le lamía las heridas. Los zoques, en agradecimiento a que lo salva de las epidemias, le dedican esta danza, que es una danza de cuadrilla, es decir, lo forman cuatro danzantes, nada más que actualmente pues pueden bailar seis o ocho, ¿no?, porque se hacen en pareja. Aproximadamente en 1870 esta danza se viene realizando, pero en 1934, cuando fue la quema de los santos, destruyeron la imagen de San Roque y la danza se perdió cerca de 30 años. Ya en los años 70 comenzaron a sacar esta danza, que todavía pues quedaba la música y quedaba los pasos, ¿no? Entonces, desde entonces se viene realizando la danza. Esta danza está dentro del tiempo de la canícula. En el tiempo de la canícula, que la palabra canícula viene de can, de perro, aparecen varios santos con elementos que llevan un perrito. Y el 24 de agosto termina la canícula. Esta canícula es importante porque se determina este tiempo, si el tiempo después de la canícula va a ser de agua o va a ser de sequía. Por eso para los zoques esta danza es muy importante. Y en uno de los zones se hacen pasos que hacen referencia a cuando el campesino va sembrando. Entonces esta danza está conformada de siete zones en música de tambor y de carrizo. Estos siete zones se bailan solamente en la iglesia, y de ahí la danza va visitando casas donde hay imágenes de San Roquito o de San Jacinto o de la Virgen de Asunción o algún santo del mes de agosto, o son gente de la costumbre, es decir, son casas de danzantes, de músicos, de priostes, de mayordomos, de comideras, de alguien que haya servido o que esté sirviendo en la tradición zoque. En esta casa, que tiene muchos años que bailamos, se hizo un agradecimiento. Se escoge un son más para agradecer, aparte de los que se bailaron al principio. De tal manera que se comparte parte de la danza en cada casa. En los zoques de Tuxtla tenemos ocho danzas en el año. Carnaval, la Yomoetze, que es la Virgen de Candelaria, Santa Cruz, o también está Corpus o Nacetse, está la octava de Corpus, está San Roque, viene San Miguel y la de Pastores. Entonces estas ocho danzas conforman el ciclo de danzas que están dentro del ciclo festivo de los zoques. Es una danza que de las más antiguas que tenemos, y esta danza, aunque tiene fuertes elementos agrícolas, tiene una antigüedad de aproximadamente 150 años.
Gracias por tu visita. Dale like, comenta y suscríbete.